¿Qué tal? Un gusto saludarles con un espacio más aquí en TV Sur Pérez Celedón en temas de actualidad. Hoy con una nueva propuesta de estos espacios en los que generamos conocimiento, reflexión, aprendizaje. Y es un gusto hoy trasladarme hasta Costa Rica para compartir sobre una temática tan interesante que se incorpora día a día en la vida de los ciudadanos y que tiene que ver con ese mundo del comercio electrónico y toda esa amplitud de posibilidades que tenemos para hacer compras, para conocer, para aprender de esto que cada día se incorpora más, como les decía, en las prácticas comerciales a nivel mundial. Para mí es de mucho agrado hoy saludar a una persona muy apreciada, quien es un destacado profesional. Hablo del licenciado Gary Corso, quien es el gerente regional de servicio a cliente de una muy prestigiosa empresa que de paso está instalada también dentro de otros países en Costa Rica y cuyo nombre es Aeropost, incluso con oficinas locales en Pérez Celedón, donde estamos basados, pero que también tiene cobertura para otras zonas del país. Gary, un gusto, gracias por compartir. No, Manuel, ¿cómo estás? No, gracias a vos por la invitación y interesante poder conversar un poco sobre este tema, ¿verdad? La verdad que hay muchas cosas en las cuales conversar y que nos podamos enfocar, así que muy contento y de nuevo gracias por la invitación. Muchas gracias, Gary, pero antes de ir a otras propuestas, digamos ya más aplicadas, es importante desde la posición de Gary, que además tiene una formación muy sólida en el área de marketing, ¿cómo definimos este concepto de mercadeo electrónico que viene ya hace bastante tiempo, pero que está ahí? Algunas personas tenemos confianza, desconfianza. Técnicamente, ¿qué es comercio electrónico, Gary? Mira vos, comercio electrónico es innovación, es tecnología, es el día a día. Yo creo que el comercio electrónico hoy por hoy, después con este tema de la pandemia, se ha vuelto en realidad en lo que tenemos, en lo que las empresas han innovado en el día a día para sus ventas. Entonces, si yo te lo puedo decir en una palabra, te diría innovación, ¿verdad? Esa es la nueva forma de vender. Muy bien, y si te preguntara como mercadólogo, ¿significa esto que las empresas hoy hacen su propuesta, su apuesta de marketing más desde lo digital que desde otros canales convencionales? No, y totalmente. O sea, yo creo que eso lo vemos en el día a día. Es notorio lo que están haciendo las empresas hoy por hoy. Definitivamente, todo lo que es mercadeo y marketing digital lo trabajamos, como la palabra lo dice, por redes sociales, por todos los medios digitales que tenemos. Y esto vos lo ves derivado de lo que ves en el día a día también. O sea, como puedes ver ahora la prensa digital, contra la prensa que antes se vendía en papel, ya evolucionó, pues, o sea, ya pocas personas compran el periódico, ¿verdad? Entonces, esto es así, este es un mundo cambiante, este es un mundo donde en el día a día tenemos que ir innovando y si no nos vamos a quedar atrás, y esto ha pasado con las grandes empresas, ¿verdad? Vos sabes que las empresas que no innovan y no hacen los cambios necesarios se quedan atrás, ¿verdad? Entonces, desde el ámbito de mercadólogo, te puedo decir que hoy por hoy la mayoría de empresas, bueno, por no decir todas, le apostamos a lo digital, ¿verdad? O sea, hoy por hoy cuando nos sentamos en una reunión y vemos en dónde tenemos que invertir, en dónde va a ir ese presupuesto, definitivamente le apostamos todo a lo digital, ¿verdad? Le apostamos todos a las redes sociales, a páginas en las cuales podamos vender en línea, todo lo que sea digital. Obviamente hay empresas y por eso nosotros seguimos viendo vallas en las calles y demás. Siempre es importante, pues, o sea, no estamos diciendo que ya no vamos a tener publicidad en las calles, ni mucho menos, pero definitivamente no es a donde se la apuesta, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta en el día a día, vos estás ahora, no sé si te ha pasado y estoy completamente seguro que sí, que te metes a buscar un producto en algún lugar y luego te metes a tu celular, te metes a Facebook o a donde sea y te aparece lo que vos querías comprar en ese lado, ¿verdad? Entonces eso es porque se le da un seguimiento o ahora todo lo que uno piensa, uno puede decir que el celular lo escucha uno, ¿no? O sea, yo creo que ese es un miedito que nos da. Nosotros decimos, puchica, estaba pensando ahorita en esto y mi celular me tiró ahorita una oferta de lo que estaba pensando. Y esto es netamente marketing digital, ¿verdad? Esto es lo que se hace, entender y ver qué es lo que la necesidad del cliente para, pues, obviamente presionarlo y que en algún momento compre, ¿no? Claro. Antes de entrar en otros procesos que me gustaría compartir hoy, como es el mundo, por ejemplo, de las compras por internet, voy a aprovechar tus competencias de mercadólogo. Gary,
En estos espacios hemos hecho algunos aportes para, en temas de emprendimiento. Sabemos que el tema de emprendimiento es una realidad y una necesidad. Hoy incluso el contexto nos plantea que por circunstancias de pandemia, algunas personas han tenido que emprender porque no había otra opción. Otras ya venían con la idea. Incluso cuando hablamos de emprendimiento, mucha gente ya tiene un negocio en marcha. Hay diferentes, digamos, realidades. El que tiene la idea, ese emprendedor creativo, el otro que es un poco más pasivo, pero ciertamente todos queremos llevar un negocio adelante. Una de las barreras que más nos frenan podría ser el tema de cómo hacerlo, porque ciertamente tenemos un teléfono, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos otras redes, pero hay una necesidad de aprendizaje para alguien que emprende un negocio, sea el pequeño o mediano proyecto, y es cómo hacer, cómo dirigirme. En mercadeo sabemos que como una ciencia social, pues no hay nada escrito ni tan puntual como las ciencias puras, pero hacia dónde, si hoy pudiéramos aprovechar el consejo de Gary, además de su experiencia por su formación, hacia dónde poder orientar a quien apenas empieza un negocio. Una de las resistencias que se generan, algunas veces no es por interés, incluso, sino por costo. ¿Cómo podría alguien desde el emprendimiento empezar a dar pasos en el mundo digital? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuáles serían recomendaciones? ¿Cómo hacerlo? Porque ciertamente hay que vender y prácticamente todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene una computadora, en lo general, al menos para las propuestas de negocios, y mucha gente no logra, digamos, despegar por miedo al cómo hacerlo en Internet. Claro. Mira, yo creo que algo importante es, obviamente, todo emprendedor se quiere comer el mundo, ¿no? O sea, todos quisiéramos volvernos millonarios de la noche a la mañana. Pero esto es paso a paso. Entonces, yo creo que de primero tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas antes de poder tratar de venderle a todo el mundo. O sea, pensando en que soy la persona que tiene una venta de helados en una esquina y ahora quiero vender más y necesito poder captar más ventas, más clientes, más público y demás, yo creo que primero tenemos que saber dónde estamos ubicados, vamos, o sea, y qué tanta capacidad nosotros tenemos para dar. Pensando en que somos nuevos emprendedores, que somos personas que vivimos con el día a día y mantenemos el negocio con lo que va entrando, tampoco es que tengamos la capacidad económica para gastar miles de dólares en alguna publicidad o lo que sea, ¿no? Para Porque normalmente pareciera ser cara también. Normalmente pareciera ser cara y era lo que yo te quería comentar ahorita. Yo creo que, bueno, primero definitivamente tenemos que segmentar y ver cuál es nuestro público objetivo, ¿no? O sea, definitivamente si yo soy de Pérez Celedón, me voy a enfocar en Pérez Celedón, ¿verdad? O sea, me voy a enfocar de mi zona. No voy a comenzar a tratar de vender a otros países, por ejemplo, ¿verdad? Si lo que quiero ahorita es captar, captemos primero en donde estamos, para luego poder expandirnos mucho más. Y definitivamente tenemos las redes sociales, o sea, donde podemos invertir el dinero que tengamos presupuestado para esto y que de verdad no es nada caro. O sea, si nos ponemos a averiguar, o muchas veces, la verdad es que no sabemos cómo hacerlo, déjenme decirles también que, o sea, en Internet tenemos toda la información. O sea, en el momento que yo quiera saber cómo puedo meterle publicidad, por ejemplo, a Facebook o a Instagram, es sencillo, o sea, tengo un paso, me voy a YouTube y pongo cómo hacerlo y me va a dar un paso a paso de cómo hacerlo. O sea, sencillo, ni siquiera vamos a gastar dinero para que alguien nos enseñe. Lo que queremos en un emprendedor es ahorrar plata, ¿va? Entonces, hagámoslo fácil. Y segundo, luego de que podemos observar y que podemos aprender cómo invertir y cómo hacer la publicidad, nos vamos a dar cuenta que no es para nada caro. O sea, podemos tener una publicidad día a día con una inversión al tipo de cambio, ponele $3, $5, $10. O sea, la verdad es que nosotros vamos a invertir el dinero que nosotros tengamos para eso. O sea, estas redes sociales te dan a vos la capacidad de poder llegar a un público objetivo, ponele que son 5,000 personas, 10,000 personas,
conforme más personas querés que vean tu anuncio, obviamente va subiendo más la plata. Pero si vamos segmentando el lugar, segmentamos las edades, segmentamos el sexo de la persona, segmentamos los gustos de esta persona y segmentamos la ubicación, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos por el momento hacer tanta bulla porque estamos empezando, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a poder llegar al público que queremos en este momento, que quiero que me pase, que me vengan a comprar a mi heladería o que me pidan para ir a dejarles, y luego ya poco a poco pues uno se va expandiendo, ¿no? Porque la realidad es que si yo tengo mi venta de helados en una esquina y estoy en Pérez Celedón y me piden que vaya a entregar a San Ramón de Tres Ríos, no voy a poder, no tengo la capacidad porque estoy empezando, ¿verdad? Entonces mejor me enfoco en los clientes a los cuales yo sí les puedo dar ese servicio. Entonces es muy sencillo, o sea, la realidad es que tampoco hay que invertir mucho dinero o que tengamos que tener miles de dólares para poder comenzarle a llegar a todos los clientes, sino que no, o sea, uno en esas segmentaciones de Facebook e Instagram que hay, vamos a ver que es muy sencillo de hacerlo y muy económico también. Y como te lo repito, o sea, no es nada complicado, o sea, no es nada complicado que pongamos en YouTube un tutorial de cómo hacerlo y nos lo va a indicar sin ningún problema. Muy bien. ¿Cuáles son las redes donde se debería empezar a hacer este tipo de publicidad? Mira, yo creo que definitivamente el día a día y lo que uno hace es el marketplace de Facebook. Yo creo que donde tenemos que meternos es ahí. O yo te pregunto a vos, ¿dónde vos ves ahora cuando querés comprar algo, algún producto? O sea, aparte que te puedes ir a Google y poner, pero si querés ir de verdad, yo estoy... vos estás ahora en México y no sé en qué estado estás ahora, pero yo voy a poner, ok, quiero comprar un vehículo, por ejemplo, pongo un carro, necesito esta marca este año y que esté en este lugar, y ya te lo voy a tirar. Entonces, te lo pregunto, definitivamente, ¿vos dónde buscas ahorita si quieres comprar vos algo? Claro, en mi caso, bueno, en Cuernavaca o en la Ciudad de México, que son los dos puntos más cercanos. Sí, y la verdad es Facebook. Yo creo que donde podemos ahorita invertir el dinero es ahí, es en el marketplace de Facebook, que es el que se ha consumido todas las páginas que existían en el pasado que venden artículos, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es qué página aconsejaría yo, qué red social aconsejaría yo para poder comenzar a publicar mi producto, sería ahí, en el marketplace de Facebook. Muy bien. Voy a aprovechar tus competencias y combinadas con experiencia en marketing, porque no solamente el conocimiento de tu carrera, sino lo que ya has visto. Y hablando de emprendedor, en este caso, ¿cuáles serían los puntos medulares para hacer un plan de marketing? Sabemos que no hay recursos y el emprendedor necesita alguna orientación. Una de las situaciones que vive un emprendedor es que sale al mercado, que tiene el interés, que conoce el producto, que tiene pasión, que lo quiere vender, pero no tiene ese ordenamiento básico. Aquí no estamos hablando de nada, digamos, sofisticado, pero ¿cuáles elementos puntuales debería plantearse alguien con un negocio de inicio como plan de mercadeo para esa propuesta? ¿Qué es lo que no debería de dejar de tomar en cuenta? Mira, definitivamente tenemos que hacer un estudio de las capacidades, como te lo mencionaba hace un momento, de las capacidades que tenemos, ¿no? Yo creo que no podemos dejar por fuera el desarrollo de nuestro producto. De primero tenemos que conocer muy bien lo que vamos a vender para poder comenzar a ofrecerlo, ¿verdad? O sea, estudiemos bien, bien, bien y establezcamos los parámetros de lo que queremos hacer de nuestro producto y hacia dónde queremos ir. Yo te diría 2, 3 pasos sencillos, ¿no? Número uno es en realidad ver cuál es nuestro público objetivo, ¿verdad? Hasta dónde queremos llegar. O sea, yo creo que, como te lo mencionaba hace un rato, no pensemos en comernos el mundo en este momento, y tal vez puedo sonar a lo contrario a lo que es un emprendedor, porque el emprendedor dice, puchica, yo quiero comerme el mundo completo, ¿verdad? Pero no, o sea, esto es paso a paso. Claro que se lo van a comer, pero esto es paso a paso. Esto lo tenemos que hacer con cuidado, porque en el momento que pongamos un pie en falso y estamos comenzando un negocio, estamos comenzando a emprender, definitivamente dar un paso en falso nos llevaría a lamentablemente a la quiebra o a tener que cambiar de negocio. Hay muchos emprendedores, bueno, y la mayoría puede decir que tal vez no ha tenido solo un negocio, han tenido varios negocios. Y esto es porque a base de margen y error han tenido que aprender. Pero definitivamente yo creo que no gastemos, segundo, tampoco es gastemos más de lo que podemos.
¿verdad? O sea, invirtamos en nuestro producto y... Ahí hablaríamos, que tenga, perdón, de conocimiento del mercado y de presupuesto, sí, ¿no? De tener totalmente el mercado, de la capacidad de inversión, y que no sea una locura el que por querer comerme el mundo desfase incluso la salida del negocio por una inversión no apropiada. Entonces hablamos, sí, de segmento o conocimiento del mercado y el presupuesto. Correcto. Lo que pasa es que tenés que hacer un plan de presupuesto para saber cuánto dinero tenés y cuánto puedes invertir. O sea, eso es súper importante. Como te digo, no puedes hacer... Si, por ejemplo, yo sé que tengo para empezar mi negocio, tengo $500, pongámosle, para hacer en redes sociales y para poder hacer publicidad, y le voy a meter $800, ya estoy de entrada, estoy quebrándome con 300 más que estoy agarrando de otro lugar que no corresponde, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que establecer bien lo que es nuestro presupuesto para saber correctamente dónde lo tenemos que hacer. Entonces, como bien lo decís, o sea, definitivamente nuestro conocimiento del mercado, el presupuesto que nosotros podemos tener, y número tres es lo que vamos a dar ahí, que es la satisfacción al cliente, ¿verdad? O sea, porque si ya logramos saber cuál es nuestro producto objetivo y ya logramos el presupuesto y ya captamos al cliente, ahora tres es poder cumplirle al cliente, ¿verdad? Entonces, yo diría que esa es una regla básica: no ofrezcamos lo que no podemos cumplir, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con el licenciado Gary Corso, quien es un profesional en el área de marketing, además representante de una prestigiosa empresa muy posicionada en América Latina y también con algunas oficinas en Costa Rica en el tema de comercio electrónico, compras por internet, Aeropost. Así que gracias a Aeropost y también a Gary por este aporte. Ya regresamos. Inicia sus mañanas con la mejor actitud, vibras positivas y la mejor música. Esto gracias a TV Sur Pérez Celedón. Llega, actívate. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10:30. Nos vemos. TV Sur Noticias, con el pulso de la noticia regional. Ediciones 12 mediodía. Edición estelar, 6 de la tarde y 9 de la noche, por TV Sur. Gracias, estamos de vuelta con un destacado profesional del marketing, quien hoy nos hace este aporte, no solamente en lo que ellos hacen como empresa, que es muy interesante, sino también en el área de mercadeo, y retomando un poco uno de los temas que habíamos tocado inicialmente, que es el tema de emprendimiento, para generar esas ideas o esas herramientas que muchos que estamos ahí detrás necesitamos. Sabemos que el emprendimiento, que además es necesidad, surge como esa motivación de algunos de decir: tengo las capacidades, en algunos casos tengo hasta los recursos, pero es saber encauzarlo. Y hoy, muy atinadamente, Gary nos aporta tres elementos para un emprendedor, que empezaríamos: conozca su mercado, sepa a quién se va a dirigir, pero conocer el mercado no solamente llegar y decir, bueno, es a este, no, tengo que explorar, tengo que investigar, tengo que conocer, tengo que analizar competencia, tengo que conocer ingresos promedio de la población y una serie de datos que perfectamente un especialista en mercadeo puede apoyarnos, porque muchas veces vemos al dueño de cualquier empresa, llámese la clínica, la panadería, la heladería, pero el tema es de quién necesitamos ayuda, y aquí lo vemos claramente. Hablaba Gary de tres elementos fundamentales: uno que es conocer el mercado, el otro es conocer muy bien esa base financiera que nos va a servir para darle el ordenamiento y el crecimiento que va a requerir la empresa, saber dónde apostar, incluso asociado a la inversión, que va muy de la mano. Hay inversión en muchas áreas de esa pequeña empresa, porque pues tendré que pagar el local o tendré que pagar a la persona que lo va a atender. Pero una de las inversiones hacia donde generalmente apostamos es: quiero crecer, necesito que la gente venga. Y hoy ese mercadeo, digamos, que era convencional, que era a veces el volante, el que entregaba en la puerta de una casa, hoy lo traslado al mundo digital, que es también el tema del que estamos hablando hoy, el mundo digital. Y un tercer elemento que tiene que ver con servicio. Y ahí me quiero detener, porque hablar de servicio
no es un tema tan trillado como muchas veces hemos visto. Y quiero aprovechar en una persona que tiene la responsabilidad de servicio regional que nos comparta cuál es su criterio cuando el servicio es visto como una estrategia realmente donde la empresa tiene su enfoque. ¿Cómo podría Gary describir servicio primero como mercadólogo y si es del caso asociado a tus experiencias, por qué servicio algunas veces tan descuidado por las empresas puede ser fundamental para el éxito organizacional? Mira, lamentable, la verdad, cuando dices que algunas empresas se han olvidado de esto, es preocupante, ¿verdad? ¿Por qué? Mi forma de pensar, y bueno, la vida me dio las circunstancias de que ahora pues tengo que ver esta parte fundamental de una empresa, pero esto es algo que se trae, el servicio se nace, ¿no? Y si no se nace, pues en el camino uno va desarrollándolo y lo va aprendiendo. Pero definitivamente una empresa sin servicio cambia mucho. Nosotros estamos acostumbrados, en la mayoría, por ejemplo, en Pérez Celedón, que uno va a la pulpería o va a la panadería y el señor que atendió a mi papá ahora me atiende a mí, conoce a la familia, nos trata con nuestro nombre, nos habla de calidad, se convierte en nuestros amigos, ¿verdad? Las empresas grandes, eso es lo que han olvidado. Yo te voy a mencionar algo y lo converso en algunas de las charlas que yo doy y es un ejemplo que me gusta dar y es muy sencillo. La gente cuando va, y perdón ahí por decir marca, no sé si puedo decir marca, ¿sí? Adelante. Uno va a Starbucks, ¿verdad? Y uno va por un café que paga 8 veces más o 10 veces más de lo que podría ir a pagar a la cafetería de la esquina. Y la única diferencia que ellos hacen es que te van a poner tu nombre y alguna frasecita, tal vez feliz día o feliz tarde, feliz noche, en un papel. Y uno con eso, uno se siente complacido y por eso uno está dispuesto a pagar 8 o 10 veces más. Y definitivamente es porque tenemos una carencia tanta de servicio que solo con el simple hecho que alguien nos diga feliz día o nos ponga nuestro nombre, nos llena el alma. Imagínate lo mal que estamos en el servicio, que eso, que ni siquiera fue personalizado, sino que fue algo que te escribieron y te pusieron, vos como cliente no lo cambias. Definitivamente yo creo que las empresas tenemos que dar esa diferencia, tenemos que marcar diferencia. Hay una cosa muy importante también respecto al servicio, y esto nos pasa en el día a día, ¿no? Esto nos pasa con el barbero que vamos a cortarnos el pelo. Esto nos pasa con el pulpero, con el chino que le dicen acá, ¿verdad? Donde vamos al chino y marca una diferencia. Pero, o cuando vos tomas un Uber. Cuando vos tomas un Uber, y esto es a nivel mundial, porque esta empresa es a nivel mundial, y a vos te ha pasado, te estoy completamente seguro, Manuel, que vos tomas un Uber y la función del Uber es que te tiene que llevar únicamente del punto A al punto B, ¿verdad? Para eso lo contratamos. El Uber que nos llega a recoger y nos llega a dejar, al finalizar cumplió con su función, para eso lo contamos. Pero ¿qué pasa con el Uber? Que en el camino te preguntó, mira, tenés calor, tenés frío, te pongo un poco el aire, te quito un poco el aire, mira, ahí hay un dulcito, mira, si hay agua, aquí tengo botellas de agua, que me ha pasado. Termina el viaje y nos deja, pero nos deja con esa satisfacción de que se preocupó por uno. Definitivamente, si queremos marcar diferencia en nuestros clientes, es preocuparnos por nuestros clientes. Es siempre ponernos en los pies de nuestros clientes. Eso es lo que va a marcar diferencia, porque personas que vendan helados hay mucho, personas que vendan pan hay muchos, empresas que vendan flores hay muchas, pero ¿cuál va a ser la diferencia de tu empresa, de tu emprendimiento contra los demás? Definitivamente un fuerte que hay que buscar es el servicio. El servicio es el que va a marcar diferencia. Muchas veces pasa eso, uno prefiere pagar más porque le van a dar un mejor servicio, al menos eso piensa uno, ¿no? Pero si das un buen servicio a un muy buen costo, definitivamente, o sea, nadie te va a cambiar. Entonces, la esencialidad del servicio en una empresa es importante. Y para mí esto sí te lo digo, y he hablado con CEOs al respecto, esto te puede llevar o a la quiebra o a la cúspide. ¿Por qué? Porque si das un mal servicio, ¿verdad? Así, en el caso mío, así está en donde trabajo, seamos los más rápidos, entregamos el paquete lo más rápido, pero cuando estamos entregando el paquete, le estamos entregando el paquete con mala cara, lo estamos tratando mal,
todo lo que se hizo atrás, toda la logística y todo lo que hicimos atrás, obviamente en ese momento se muere, porque la persona no fue carismática y no atendió con el servicio que tenemos que dar, que es un servicio de excelencia. Entonces, si nos dejamos de preocupar por el servicio, nuestra empresa definitivamente se puede ir a la quiebra o puede crecer mucho más. Esa es para mí la que tiene que ir de la mano. Y segundo, vos sabés que si vos das un buen servicio a la persona que estás tratando, esa persona te va a referir con 10 personas más. O sea, no hay mejor marketing del de la persona o el cliente que te refiere sin que nosotros le estemos pagando. Porque, por ejemplo, hay empresas grandes que contratan a, bueno, ya sabemos, a futbolistas de élite y demás para que hablen bien de su empresa, pero sabemos que lo está pagando. Entonces, ¿qué tan creíble es? ¿Y qué diferencia hay con tu amigo Pedro que te fue a contar que fue a comer un helado a tal lugar y que le encantó y te recomienda que vayas porque te tratan como un rey? O sea, ¿a vos como cliente qué te va a captar más? ¿A ese que sabes que le estás pagando o a tu amigo que te está diciendo que sabe que no le están pagando ni un 5 para decirte que es un buen servicio? ¿Y esto qué es lo único que lo hace? Es eso, es la calidad del servicio. Entonces, Manuel, yo creo que eso es algo importante que no tenemos que menospreciar por ningún momento. O sea, si tú quieres adicional que tus ventas crezcan, va a derivar mucho del servicio que tú des, ¿verdad? Que obviamente uno cuando es emprendedor, uno es como le llamamos Zoila, ¿no? Uno es el que barre, el que abre la tienda, el que cierra la tienda, el contador, el mercadólogo, el que, o sea, todo. Pero aunque hagamos todo, tenemos que dar el servicio de excelencia en todo lo que hagamos para que eso marque diferencia, ¿verdad, Manuel? Entonces, yo no puedo dejar por un lado que alguien piense que el que llegue uno a algún lugar y solo le digan, bueno, ¿qué le puedo servir? No, ok, tome, aquí está su producto, ok, feliz tarde. O sea, no, hay que marcar diferencias. Si queremos ser diferentes, hay que marcar diferencias. Y eso va al servicio como un valor personal y un valor institucional. Ahora que retomabas el tema de servicio y la promoción que se hace a partir de clientes satisfechos, que va mucho más profunda, más económica y más sincera que la figura que se le paga para hacer marketing, porque en el mercadeo todo se puede y todo es válido. O sea, este mundo del mercadeo donde estamos todos los días porque hacemos mercadeo, somos producto de él y nos atrapa. Podemos estar leyendo qué es el marketing, pero de un momento a otro abro un teléfono y la imagen me capta, ya vamos a hablar de eso. Pero retomando el tema de servicio, sí coincido, o sea, el servicio cuando no es instalado en el ser humano como un valor, como un principio de vida, es muy difícil que alguien lo pueda sostener en una empresa. Y ciertamente, cuando hablas de las 10 personas referidas por un cliente satisfecho, estamos hablando de los promotores, aquella gente que viene en la famosa pregunta, que ya es muy conocida por todos, que lo hacen las empresas en las encuestas de servicio y que hablan en escala de 1 a 10, qué tan probable es que usted le recomiende eso a un amigo familiar. Y ahí llega la sensibilidad a los seres humanos afectivamente cercanos, que son amigos o familiares, y es la forma en que nos condicionan mentalmente, lo mismo que si yo ahorita estuviese en un hotel 5 estrellas recibiendo un maravilloso trato, los primeros que se me vienen a la mente son mis familiares, mis amigos, la gente querida es en quien yo pienso para replicar la historia, y es donde me vienen todos aquellos pensamientos que todos tenemos. Es que si me pego la lotería los traería a todos, es que qué bonito que estuvieran ellos aquí. ¿Por qué? Porque el condicionamiento mental que hace la pregunta es ponerme ya, confrontarme contra esos seres afectivamente importantes para decir, por supuesto, o sea, es tan maravilloso el lugar que conocí, me trataron también que cuando venga mi familiar lo voy a llevar a comer ahí. Y ahí es donde encontramos los promotores, técnicamente hablando. Aquellas figuras que están detrás de tu empresa, a espaldas, en la fiesta, en la junta, en la reunión de amigos, recomendándote. Es algo similar cuando el odontólogo hizo buen trabajo en mí, yo quedé muy contento, y voy a la fiesta y me encuentro a alguien, y yo le digo, bueno, aquí está el número, es más, yo mismo le llamo, le saco la cita, es que si no va donde él, es que es el mejor, es que te va a tratar bien, porque yo quiero que la experiencia que yo viví de servicio la viva otro. Ahora sí, ahí estamos hablando de promotores, pero salvémonos de los detractores, porque si la experiencia de servicio, como lo decís bien, no fue buena, no fue grata, no fue la aceptable, eso queda.
y un cliente detractor se convierte en un enemigo claro de la empresa o del servicio de negocio. Y si nos vamos a la reunión de amigos y dice Gary que ocupa al odontólogo y a mí me dejó la cara inflamada por pura negligencia, pues yo creo que hasta pondría en cuestionamiento la amistad si decís que va donde él. Si usted va ahí, no puede ser. Entonces, es un tema de sentido común para las empresas, pero ¿qué es lo que queda? Trabajar la estrategia para que la gente que esté ahí incorpore el servicio como un principio, como un valor. Servir no es solamente decir buenos días, buenas tardes, gracias por llamar. Y si nos vamos al marketing, eso es lo que dice el marketing, porque el servicio es parte del mercadeo. Servicio es una transformación del ser humano que debe responderse incluso con todo el respeto, porque si dice no, es válido. Estoy dispuesto a servir. Me gusta servirle a los demás. Ahora que planteabas el tema, venía a mi mente algo que he compartido algunas veces cuando hablo de servicio, y es, no es el servicio solamente del cajero en el banco, no es la cara alegre o feliz. Es que si el cajero está saliendo y un adulto mayor está cruzando la calle en condiciones de riesgo, es, me voy a desprender para ayudarle a ese ser humano a cruzar la calle, ahí estoy sirviendo. Cuando el servicio llega al ser humano como un principio, como un valor, eso empieza, sale automático. No son aquellos discursos lamentablemente tan plásticos, tan estructurados, con los que algunas empresas, incluso desde estándares internacionales, educan o forman a la gente o le exigen para contestarle a un cliente. Y quería por eso tocar el tema de servicio, que es un tema, pues, pilar fundamental. No es el servicio trillado, servicio a cliente y lo que siempre hemos visto, sino es algo que la empresa, cuando lo incorpora como un valor, como un principio estratégico, sí puede llegar a tener esos clientes felices y una inversión gratuita en mercadeo. Tengo muchos promotores, están hablando de mí de gratis y lo están haciendo con más sinceridad que algo que parece que se está pagando. Vamos a ir a un corte y regresamos con Gary Corso para otros temas también del mercadeo y el mundo de las compras por internet, que es un tema apasionante, tema sobre el cual hoy Gary también nos va a generar un aporte. Ya regresamos. La Voz de América presenta. Según el mandatario, esta masiva. Ya es medianoche y la patrulla fronteriza está. La tormenta tropical Henry amenaza con convertir. Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. Ahora los bienes y activos de cada. Desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir. Ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Voto Zona Sur 2022. Televisión abierta, cableras y nuestras plataformas digitales. Cobertura total. Estamos de vuelta con el licenciado Gary Corso, quien hoy muy gentilmente, como representante de la empresa Aeropost International, nos hace un aporte muy valioso en temas de emprendimiento, mercadeo, comparte su experiencia. Y les decía que venimos hablando de emprendimiento, plan de marketing, elementos fundamentales, qué hacer, cómo salir al mercado, cómo superar esos temores, incluso en el emprendimiento, que son ciertamente reales y a veces hasta necesarios como una motivación para seguir, nunca para ir hacia atrás. Y hay otros elementos, como ya lo decíamos, que me gustaría escuchar por parte de Gary y sobre todo su experiencia. Gary es vendedor por experiencia, vendedor innato, y ya su trayectoria lo dice. Es escuchar de él cuáles pueden ser recomendaciones para el emprendedor, por dónde empezar, cómo superar aquellos temores en las ventas, qué pasa cuando me dicen no en el primer momento. Y el otro gran tema, Gary, antes de entrar al tema de las compras, es ¿qué sucede con el diseño? El diseño particularmente a mí me genera algunas veces alejamiento o acercamiento, incluso mucho compromiso de interés en la compra. El producto puede ser el mismo, pero hay algo por ahí, pues, muy subjetivo, que podría ser cómo impacta el diseño en un comprador. Claro, mira, yo creo que hablando del tema de ventas, obviamente una empresa que no venda, pues de ahí no crece, va a la bancarrota, ¿no? Pero definitivamente lo que tenemos que hacer es, número uno, conocer bien nuestro producto. Si nosotros conocemos bien nuestro producto, va a ser muy fácil poder ofrecerlo.
Y luego, yo creo que algo importante es que tenemos que ser honestos con el cliente. Muchas veces la gente dice, ah, es que se está vendiendo, pero es porque es vendedor y los vendedores mienten. No, el vendedor que hace eso va a vender una vez, puede vender una vez, pero que el cliente vuelva a visitarlo, lo dudo mucho. Entonces, la honestidad en la venta es importante porque eso va a hacer que el cliente nos vuelva a visitar. Y número dos, es que de verdad conozcamos muy, muy, muy bien nuestro producto, que hablemos con certeza, que hablemos con seguridad, que se vea que sabemos lo que estamos ofreciendo y lo que estamos vendiendo. Definitivamente estoy seguro que cualquiera de nosotros como consumidores, si vamos a algún lugar y preguntamos por un producto y el mismo vendedor duda de lo que está vendiendo, definitivamente no nos va a hacer gancho para poder comprar. Entonces nosotros tenemos que tener la confianza del producto que estamos ofreciendo. Y número tres es que tenemos que crear necesidades. O sea, el vendedor crea necesidades. Si ahora pensemos en que estamos, hemos vendido aquí helado ya, flores y demás, pero pensemos que estamos vendiendo un celular ahora que tenemos un kiosco ahí de celulares. Y el cliente llega y nos quiere comprar el celular, nosotros se lo ofrecemos y demás, después de toda la charla que le damos del producto, porque sabemos lo que estamos vendiendo, pero entonces creemos la necesidad al cliente. ¿En qué sentido? Si yo te estoy vendiendo a vos ahorita un celular, Manuel, yo te voy a decir, Manuel, mira, para que no se te quiebre por si se te llega a caer, ¿sabes qué? Comprarle un estuche, ¿verdad? Protégelo. Y mira, también la pantalla, pues en cualquier golpe se puede quebrar, comprarle el protector de pantalla. O sea, nosotros como vendedores tenemos que crear esa necesidad en el cliente. Y es obvio, nosotros lo vamos a comprar. O sea, ¿cuántos de verdad hemos comprado un celular y no le hemos comprado estuche o no le hemos comprado protector? Mentira, todos lo hacemos porque sabemos que se nos cae. Entonces, si ya lo vamos a hacer, entonces ofrezcámoslo, que el cliente le podamos cumplir todas sus necesidades en el mismo lugar, o sea, en lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ahora mencionabas algo muy importante, que es el tema de qué me llama a mí la atención. Definitivamente tenemos que tener una página bien estructurada de nuestros productos, de qué es lo que estamos vendiendo. O sea, nuestra página definitivamente tiene que estar en Facebook. O sea, lo que ofrecemos ahí, los comentarios de los clientes, todo lo que está ahí definitivamente tiene que estar bien estructurado de lo que nosotros queremos hacer, entenderle al cliente qué es lo que estamos ofreciendo. Muchas veces pasa que nuestro producto es muy bueno, pero dejamos por lado hacer una página bien estructurada en Facebook o cualquier. Bueno, yo te he de decir que ya no se usa mucho el www.tal, sino que más bien en Facebook creamos nuestra fanpage o nuestra página de ventas y es lo que funciona. Pero muchas veces no nos preocupamos en hacerlo bonito, ¿verdad? O sea, yo creo que el logo habla mucho de la impresión de lo que nosotros queremos llegar a dar. Y todo entra por los ojos. La verdad es que en un ámbito muy sencillo, pues yo cuando vi a mi esposa en ese momento, que era una persona amiga, una persona desconocida, a mí me entró todo por los ojos. Al ser humano le entra todo por los ojos. Definitivamente tenemos que captar la atención de los clientes. Tenemos que ver de qué manera el cliente se fija en nuestro producto. ¿Por qué? Porque en ese momento no hemos brindado un servicio. Entonces, la diferencia entre servicio y que uno lo pueda captar, todavía ahí no se ha marcado. Entonces, de alguna forma, tenemos que captar la atención del cliente y eso va a ser únicamente visual. Para esto, tenemos que de verdad sentarnos y trabajar bien el tema del logo, el tema de nuestra página, para que capte al cliente, que la página sea informativa, que a la hora que vos ya le diste clic a ese link que te redireccionó a mi página, cuando vos ingresas a mi página, te llame la atención, ¿verdad? O sea, que en realidad tenga la información completa. A mí me ha pasado mucho, Manuel, que veo algo que me interesa en una página, le doy clic y cuando ingreso solo tienen una foto, un comentario y una foto. No me llama la atención para nada, en lo absoluto. O me pasa mucho también, por ejemplo, vos sabés que yo vivía en Guatemala y ahora vivo en Costa Rica. Cuando me mandaron para acá, yo estaba buscando casas en Facebook y demás. Me miraba una foto preciosa, me metía y una foto. Ya ahí yo decía, no, chao, me voy a alguien que tome mejores fotos. Y así, o sea, todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos tenemos que preocupar por la presentación de nuestra página para que llame la atención. Y dos, o sea, el tema de las ventas
Definitivamente, si conocemos nuestro producto, no tenemos por qué tener miedo de acercarnos a un cliente y ofrecérselo. Si nosotros sabemos que lo que estamos ofreciendo es algo de calidad, ¿por qué tener miedo en acercarse a un cliente y ofrecérselo? Si cuando sabemos que cuando el cliente lo consuma va a quedar satisfecho con eso, ¿verdad? Así es, Gary. Has tocado un punto en el que coincido plenamente. Yo creo que puede haber 1000 entrenamientos en ventas y todos son respetables porque pues, los entrenamientos en ventas nos ayudan a entender estas necesidades, a mejorar el discurso, a utilizar herramientas, pero creo que hay una esencia y por lo menos en lo personal lo he aplicado y me ha dado muy buen resultado. Creo que no hay nadie que pueda ser el mejor vendedor si no es totalmente conocedor de su producto. Cuando usted conoce su producto, es capaz de enamorarse del producto porque le conoce las bondades, es capaz de compartir los beneficios que le puede traer a quien lo vaya a consumir o a comprar, creo que ahí sale en forma natural el mejor vendedor. Porque por lo contrario, cualquier otra técnica, y las vemos algunas veces incluso en la gente que nos hace abordajes telefónicos para vender, donde usted sabe que definitivamente es un discurso muy estructurado. Yo no lo estoy juzgando ni tengo por qué criticarlo. Al final, todo suma. En esto todo suma porque es marketing. Y el marketing como ciencia social es subjetiva y le va a llegar a alguien que dice, esa es la persona que me está vendiendo. Pero en lo personal, y si pudiéramos retomarlo como una recomendación a quien es emprendedor, conozca, enamórese, defienda su producto. Cuando usted es capaz de llegar a ese nivel porque lo conoce, porque algunas veces cometemos el error de querer vender lo que no sabemos y no hay nada en esta comunicación, en esta conexión humana que es tan natural y tan sabia y tan mágica, no hay nada más fácil que darme cuenta cuando alguien no está hablando con seguridad. La emocionalidad es parte de esa interacción humana, por lo tanto, darse cuenta de que alguien no tiene seguridad en lo que ofrece me va a hacer no comprar probablemente. Y aquí no estamos hablando de cuestiones mágicas ni existencialistas de leer la mente de otro. Estamos hablando de esa percepción que tenemos unos con otros en cuanto a lo que es, poder aceptar lo que otro me ofrece como una venta. Entonces, coincido plenamente que el tema del vendedor exitoso, pues además de muchas otras técnicas que existen y que van a seguir saliendo nuevas, es un tema de convicción y amor por el producto o servicio que usted vende. Gary, continuando con este tema, hay algo que me gustaría retomar en esta parte y en el segmento final, que es el tema de las compras por internet. Después de este abordaje que has hecho del comercio electrónico, de las posibilidades de hacer mercadeo digital, ¿cómo podríamos presentar el tema de compras por internet desde las bondades que incluso tiene? Lo que son compras por internet tiene ventajas, ¿no, Manuel? Y definitivamente que nos hemos dado cuenta que el tiempo vale oro. Y hoy por hoy te he de decir que el que nosotros valoremos mucho, por ejemplo, el no ir a hacer colas a un centro comercial, el no montarnos al vehículo y llevarnos cierto tiempo en temas de tráfico y demás, yo creo que eso vale oro. Las compras por internet ha logrado que eso cambie. Entonces, porque yo estoy desde la comodidad de mi casa, en la sala, en la cama, viendo mi celular y estoy comprando. Esa es una ventaja competitiva que ahora tienen todos, pero que nos ha cambiado y nos ha evolucionado y nos ha ayudado a poder hacerlo. Y segundo es que el ser humano, ya nosotros obviamente con esto de la pandemia, yo creo que nunca habíamos pensado tanto en que tal vez nos íbamos a morir, aunque suene feo, pues, pero con esto de la pandemia yo todos los días pensaba, Dios mío, no me quiero enfermar porque esto pasara. Entonces nosotros ahorita nos hemos hecho también un poco de que solo nuestra burbuja, ¿verdad? O sea, yo quiero estar solo en mi casa, por ende no quiero estar saliendo. Entonces, las compras por internet se han visto beneficiadas con esto. Y adicional, damos la accesibilidad a que el cliente pueda obtener todos los productos de forma sencilla y, como te digo, desde la comodidad de tu casa. Entonces, esa es una ventaja bastante, bastante importante lo que es ahora el comercio electrónico y compras por internet. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en el último segmento con Gary Corzo, especialista en marketing y también representante de Aeropost, una empresa orientada al tema de la logística que apoya el tema de compras por internet, y vamos a obtener algunas recomendaciones muy valiosas. Ya regresamos. TV Sur Pérez Celedón.
42.3. Señal digital, abierta y gratuita. La corresponsal de RT, Elena Villar, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. Como ha podido verse, es un edificio de adobe con ventanas pequeñas. Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer, a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT, qué ocurre delante y detrás de las cámaras, en cada lugar del mundo, donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia. Gracias, estamos de vuelta en el último segmento y aprovechando la presencia y participación de Gary Corso como gerente regional de servicio a cliente de esta empresa AirPulse, que además ha sido gestora y es referente del tema de comercio electrónico en las compras. ¿Cómo podríamos en estos minutos que nos quedan, Gary, plantear el tema de las compras? ¿Podríamos hablar de bondades, ventajas, retos, temores? ¿Cómo podríamos resumir lo que se puede hacer desde internet a nivel de compras, incluso cómo empresas como la que usted representa pueden facilitar estos procesos? Claro, mira, yo creo que retos hay en todo lo que nos propongamos, ¿no? Definitivamente las compras por internet han hecho de que el mercado evolucione. Y como te decía hace un momento, las ventajas que tenemos es que hoy por hoy todos tenemos un celular, todos tenemos un celular inteligente, entonces todos tenemos la opción de poder ingresar a nuestra página y poder ahora comprar lo que querramos, ¿no? Entonces, definitivamente hemos hecho, o el consumidor ha cambiado, el consumidor ha evolucionado, si lo podemos decir así. La accesibilidad que tenemos que dar a nuestros productos, a todos los productos, es que hoy por hoy, como te decía, puedes estar desde tu casa haciendo las compras de tu casa, haciendo las compras del súper, haciendo las compras de Navidad, de todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, esta es una ventaja de las compras por internet. Que tenemos, hay ventajas y desventajas, sí. Una de las ventajas puede ser que a todos nos da miedo, por ejemplo, ingresar nuestra tarjeta de crédito o débito en alguna página, ¿no? Esa es una desventaja porque definitivamente por todo lo que se escucha y por todo el tema de fraudes que hay, nos hace pensar que eso pueda llegar a suceder. Definitivamente tenemos que tener cuidado con eso. O sea, no es que nosotros podemos estar metiendo nuestra tarjeta de crédito o débito en cualquier página, ¿no? Primero, estudiemos la página. Segundo, verifiquemos que sea una página confiable. Revisemos que al final de la página tenga una dirección, tenga un número de teléfono, tenga datos que uno sabe o puede pensar que es una página bien constituida. Entonces, un consejo que puedo darles respecto a eso es esto: verifiquemos bien antes de realizar una compra en línea que los datos de nuestra tarjeta van a estar bien resguardados, y esto es viendo que una página sea confiable, ¿verdad? Entonces, esta es una desventaja. Pero una ventaja también puede ser que hay empresas como la que yo laboro, ¿verdad? Que es AirPulse, que es mi empresa. Te puedo decir que tenemos muchas ventajas para los clientes. El cliente puede pagarnos en efectivo, transferencia, PayPal. Hay varias opciones de o sea, con ustedes, digamos, el cliente podría evadir el tema de poner una tarjeta directamente y hacen un pago directo. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Entonces, ese es un beneficio para el cliente que todavía tiene miedo de meter su tarjeta de crédito. Eso es algo que nosotros damos. O sea, si vos tenés miedo de meter tu tarjeta de crédito, no te preocupes, no la des. Y nosotros lo que hacemos es que puedes ir a alguna de nuestras sucursales. De hecho, que hay una en Pérez Celedón. Y ahí nos puedes pagar en efectivo o con transferencia, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a proceder con la compra. Y ojo, y muy importante, que es que si el producto por X o Y motivo presenta algún inconveniente o no es lo que esperabas, AirPulse se hace responsable del 100% de ese costo que vos pagaste en un principio y te devuelve el 100% de lo que pagaste.
¿Ok? Entonces, podés tener la tranquilidad. O sea, es que muchas veces tenemos miedo en decir, es que me voy a comprar un celular y si viene y no funciona, y si viene y no es lo que yo esperaba. Entonces, por lo menos en Aeropost sí te puedo decir completamente con seguridad que si viene el producto y no es lo que esperaba, nosotros nos hacemos responsables y te devolvemos el 100% de tu dinero. Entonces, de hecho, te he de decir, Manuel, que tenemos más beneficios que las propias tiendas localmente. ¿Por qué? Porque yo estoy, te lo apuesto, estoy completamente seguro que hay tiendas acá que te venden un producto, por ejemplo, una camisa, y si vos la quieres ir a devolver a los dos días porque no te gustó el color, te van a decir que no. De hecho, nosotros somos tan abiertos que si no te gustó el producto, tenés casi un mes, dos meses para poder devolverlo y poder cambiarlo. Entonces, esos son pros y son fortalezas de la empresa. Que en un principio hablábamos del emprendedor. Tenemos que saber cuáles van a ser nuestras fortalezas contra los demás. He de decir que este para mí es una fortaleza muy grande, ¿verdad? Porque tenemos casi que las mismas garantías que brindan empresas de Estados Unidos, que vos sabes que se rigen sobre estándares muy altos de calidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué es ventajoso comprar por internet? ¿Qué es ventajoso? Bueno, número uno es que tenemos la ventaja de que no tenemos solo una tienda. O sea, no es como que yo voy a ir al mall, el único mall que tengo en mi ciudad. No, vos en internet tenés un mercado amplio de productos en el cual si yo, por ejemplo, quiero cotizar un televisor, me voy a meter a todas las páginas de renombre a ver cuál es la mejor opción, cuál es el mejor precio. Entonces, esto hace que yo tenga muchas más posibilidades de cotizaciones y de poder comparar precio con precio. Esa es una ventaja importante de las compras por internet, que yo puedo comparar y tomar la decisión por el mejor precio y el producto de mejor calidad, ¿verdad? Esa es una ventaja para mí súper, súper importante. Y número dos era lo que conversábamos en un principio, ¿verdad? Desde la casa, o sea, te evitas ir a hacer colas, te evitas ir a centros comerciales y demás. Entonces, yo creo que el que tengamos hoy por hoy un mercado a nuestra disponibilidad desde un celular, o sea, no tiene precio, ¿no? Muy bien. Como último tema para irnos ya por el tema de tiempo, los impuestos, ¿cómo se manejan? ¿Los debe manejar el cliente por aparte o la empresa les asesora en el trámite de impuestos? Bueno, te he de comentar, nosotros tenemos dos formas de compra, ¿no? Tenemos el cliente que es un experto en compras por internet, entonces este cliente se mete a páginas de Amazon, eBay, etcétera, él compra y nosotros le traemos su producto, ¿verdad? Entonces nosotros ahí no le ayudamos en la asesoría de la compra, porque es un experto en comprar por internet. Entonces cuando el producto ingresa al país, a Costa Rica, pues nosotros le decimos al cliente lo que hay que pagar de impuestos y de flete. Pero para que el cliente no se lleve sorpresas, nosotros en nuestra página tenemos una calculadora en la cual vos podés calcular cuánto te va a salir el producto cuando llegue a Costa Rica, porque obviamente hay que pagar. Hay que sumar el costo de lo que vos pagaste en la página de origen, Amazon, pongámosle, y adicional hay que pagar los impuestos que mencionabas y el flete, ¿verdad? Entonces, para que vos no te lleves sorpresas, tenemos eso. Pero también tenemos al cliente que la realidad no quiere meter su tarjeta de crédito y no quiere complicarse en lo absoluto. Entonces, que lo que hace es que copia el link de Amazon, eBay o en cualquier página, se va a nuestra página www.aeropost.com, copia el link, lo pega, nosotros le damos una cotización exacta de cuánto le vas a dar el impuesto en Costa Rica, el cliente nos paga en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, débito, y ya es un precio todo incluido. Entonces hay dos formas de comprar con nosotros: o pagas primero el costo del producto y luego cuando el producto ingrese al país, pagas el flete y los impuestos, o pagas todo de un solo y te evitas dolores de cabeza más adelante, ¿no? Entonces, está este beneficio de cómo comprarlo con nosotros. Y nosotros, obviamente, que somos una empresa 100% transparente, 100% que se rige sobre las leyes costarricenses, que pagamos los impuestos completos y demás. Entonces, tener la seguridad que también hacemos las cosas de forma correcta. Muy bien, Gary, el mundo se encamina hacia lo digital, lo virtual, el comercio electrónico sigue en auge, incluso muy motivado por temas de pandemia. Como lo decías, ya venía dándose, pero la pandemia ha hecho que la virtualidad llegue a muchos procesos, incluso temas comerciales, las compras, y sí sabemos que hay un infinito detrás de una pantalla, detrás de un teléfono cuando acceso a internet para poder comprar, incluso para obtener muchos beneficios, que es parte de la propuesta para que los ciudadanos encontremos
lo que buscamos y siempre estamos buscando también encontrar precios, sobre todo que es un elemento de mucho valor para cuidar el dinero y las bondades que puede traer el mundo del comercio electrónico. Sé que hay muchas otras cosas, pero el tiempo se nos ha ido. Muy agradecido con Aeropost como empresa, que además tiene diferentes localidades en Costa Rica y en América Latina, una empresa que se ha extendido mucho, que es un referente de una empresa muy basada en Costa Rica, en sus principios, y que siguió creciendo para llegar a un nivel extraordinario con el prestigio que hoy tiene. Y pues también a Gary, quien es un destacado profesional, alguien a quien conozco en su trayectoria profesional y ahora con sus herramientas desde el marketing, que es quien sigue generando estos aportes a una empresa y qué más que seguir construyendo y seguir haciendo que el mundo fluya a partir de empresas, de procesos donde también se da empleabilidad y eso es muy valioso. ¿Hay algún teléfono como central telefónica en Costa Rica, Gary? Claro, mira, déjame, hablando de Pérez Celedón, nosotros nos encontramos en el centro comercial Plaza Villarrera, contigua Claro, así que, por favor, si alguno de ustedes quiere comprar por internet o también quiere que le ayudemos nosotros en su emprendimiento y comenzar a traer productos del extranjero para vender localmente, nos puede visitar ahí, con muchísimo gusto nosotros los podemos asesorar, o pueden ingresar a nuestra página www.aeropost.com y con mucho gusto nosotros ahí les podemos brindar toda la asesoría y toda la ayuda que necesiten para sus compras por internet y su emprendimiento también. Muy bien, muchísimas gracias a los que nos han acompañado y les esperamos la próxima semana con un nuevo tema aquí en TV Sur Pérez Celedón en su espacio Temas de Actualidad. Gracias, Gary, y que tengas un buen día. Gracias a vos, Manuel, que estén bien.